Pablo a los Efesios. Amén. Y versículo 13 hasta el versículo 16. Y quiero hablar un tema de antemano, lo quiero dar. Los dos pueblos de Dios. Porque Dios tiene dos pueblos. No tiene uno, Dios tiene dos pueblos. Pero de los dos pueblos, Dios ha hecho un pueblo. Miren qué cosa. Pero vamos a estudiar la palabra del Señor. Amén. Estos 13 aniversarios, 13 años de victoria, queremos predicar bajo el tema, lo vamos a reiterar, los dos pueblos de los cuales Dios ha hecho uno. Amén. Y la palabra se lee en este momento. ¿Cuánto le dan la bienvenida a todos los amigos? Amén. Los dos pueblos. Hermano, Dios tiene dos pueblos. Él tiene la iglesia, pero Él tiene el pueblo de Israel. De donde vinieron o donde vino la salvación para el mundo. Porque Dios levantó una nación de los lomos de un hombre llamado Abraham. Y Dios le dijo a este hombre, una vez que él obedeció toda la palabra que Dios le había dicho, y que él había seguido el consejo de Dios sin pérdida, como Dios lo había llamado, y como había cumplido exactitud con todas las exigencias que Dios le había dado, Dios le dijo, de tu simiente, o en tu simiente, serán benditas todas las familias de la tierra. Porque Abraham, hermanos, es el padre de los hijos de Israel. De ahí viene Isaac. De allí viene Jacob, que es el padre de todos los 12 patriarcas. Pero la promesa no se le dio a ellos, se le dio a Abraham. Y ellos venían en la promesa de Dios como Dios lo había hablado. Una vez que Abraham escucha a Dios y lo obedece, en ese momento entra en vigencia la promesa de Dios, que son inequívocas. Porque si hay algo que usted y yo debemos de saber, que las bendiciones de Dios están codificadas. ¿Por qué digo eso? Porque Dios nunca, hermano, va a bendecir a alguien en pecado o en desobediencia. Siempre las bendiciones de Dios, hermanos, vienen ¿bajo qué? Bajo principios de obediencia. Y Abraham había obedecido a Dios en todo el sentido de la palabra, había cumplido todo lo que Dios le había dicho. Por eso el que obedece a Dios se beneficia de las bendiciones de Dios, hermano. Y una vez que Abraham, Dios le promete que iba a ser de él una grande, pero grande, que multitud de personas iban a salir de él. Pero se extiende más allá la promesa. Y esa promesa, hermanitos amados, no se quedó solamente con la descendencia de sangre de Abraham. Vamos a ver qué dice el Génesis capítulo 22 y versículo 18. Dice, en tu simiente, quiere decir en tu semilla, serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Abraham, cuando le pidió a su hijo, ¿se acuerda la prédica pasada? Y entonces se lo iba a sacrificar, mas Dios lo detuvo. Pero ese acto de obediencia, de una manera tan entregada a Dios, fue cuando después, posteriormente, le vino a reforzar esa promesa. Por eso es que, hermanos, toda persona que
viene de Abraham, porque de Abraham vienen los judíos. De Abraham viene el primer pueblo de Dios. Pero no se limitó solamente en Abraham. ¿Por qué? Porque la semilla, la simiente de Abraham, que vino a ser Jesucristo, vino a ser bendita a todas las familias de la tierra. Porque un lugar donde Cristo entra, llega la bendición de salvación para esa casa. Un país donde le abre las puertas a Jesús, llega la bendición de Dios para ese país. Un país que le niega, hermanos, la entrada al evangelio de Cristo, es un país que perece, que sufre, que la tierra se vuelve estéril, los habitantes se vuelven salvajes, esa gente se vuelve perversa. Pero cuando llega Cristo, se cambia esa vida terrible, maligna, pecaminosa, delincuencial, y entra el amor de Dios a ese hogar, a esa familia. Por eso, cuando estudiamos la palabra, nos damos de cuenta de que los judíos, número uno, reclamaban, hermanos, por heredad, que a ellos les pertenecía exclusivamente la salvación. Por eso es que un judío no comparte con un gentil hasta el día de hoy. Para los judíos, nosotros simple y sencillamente estamos siguiendo el Mesías equivocado. Porque la mayoría de ellos está esperando al Mesías que viene. Pero no se dan cuenta, judíos que me está viendo, que hace 2000 años llegó el hombre más poderoso de este mundo y de todos los siglos. Que hace 2000 años llegó un ser a este planeta, entró en este mundo sin pecado, ileso, y también salió ileso, sin pecado. Jesucristo, Jesucristo, el Hijo bendito de Dios, el que vino para salvar a su pueblo. Porque la meta número uno era salvar al pueblo de Israel, porque esa era la promesa para ellos. ¿Pero qué pasó con ellos? Ellos, la mayoría, no todos, porque los discípulos eran judíos. Ellos creyeron en Jesucristo. El apóstol Pablo era judío. El apóstol de los gentiles era judío. Pedro era judío, el apóstol de los judíos. Pedro, Jacobo, hermano Bartolomé, Judas, Tadeo. Todos eran judíos. Santiago, ellos eran judíos. O sea, quiere decir que no todos rehusaron creer en él. Pero la mayoría de la gente rehusó creer en el Mesías. Y entonces, como le dieron las espaldas a Dios, Dios, que venía exclusivamente para salvar a su pueblo, pero cuando el Mesías vino, Israel no lo reconoció como su Mesías. Y eso le ha costado 19 siglos de andar en el mundo, en todos los países del mundo. El pueblo de Israel fue enviado en diáspora por todas las naciones del mundo porque le dieron las espaldas al Mesías. Él vino a sus tierras para salvarlo. Él estuvo en la tierra de Israel para salvar a su pueblo, pero su pueblo no lo recibió. Su pueblo se negó al Mesías. Su pueblo se negó al Cristo de la gloria. Por eso expresa estas palabras Lucas capítulo, aleluya, 19. Están aquí los hermanos todavía. Y denle aplauso de gloria a aquel que vive para siempre. Porque Él es el Salvador del mundo. Jesús es el Salvador del mundo. Aleluya. Miren lo que dice la Biblia en el versículo 41 del capítulo 19 del Evangelio de Lucas. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú
conocieses a lo menos este tu día de lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Él vino a visitar a su pueblo hace 2000 años. Su pueblo no lo recibió. Le dieron la espalda al Mesías. Y el darle la espalda al Mesías le costó 19 siglos sacados de su propia tierra de natalidad. Los enviaron por todas las naciones del mundo, a punto de ser erradicados de la tierra, porque un general, hijo de Vespasiano, llamado Tito, en el 70 después de Cristo, estuvo a punto de destruir a todos los judíos que existían. Estuvieron a punto de erradicarlos de la tierra, pero Dios tenía promesas para ellos. Pero Dios tenía promesas que son permanentes. Las promesas de Dios no fallan. Cuando Dios hace promesas, se cumplen. Las promesas de Dios no varían, no son como las promesas de los hombres. Las promesas de Dios son estables. Pero no conoció el día de su visitación. Sus ojos estaban cegados. Por ello dijo Cristo: si conocieras al menos. Lloró cuando salió fuera de la ciudad, lloró enfrente de Jerusalén, porque él sabía el dolor que venía para su pueblo. Eran violadas las mujeres, eran asesinados, los mataban de una manera cruelmente. Los judíos, hermanos, primero los asediaron y después incendiaron la ciudad y botaron otra vez el templo. Destruyeron las casas, destruyeron las ciudades para que se cumplieran las palabras del Mesías. Por eso Dios tiene dos pueblos. El pueblo de Israel, que salvo por elección. Pero no estos que mueren ahora sin Cristo. Porque todo judío que hoy se muere en la guerra, y que hoy se muere en el mundo, y se muere sin Cristo, se va al infierno. No hay salvación para él. Porque la salvación no es por ser descendientes de Abraham. No, la salvación es por el Mesías, por el Hijo bendito de Dios. La salvación es por Cristo, el Hijo bendito de Dios. El hombre se salva a través de Cristo. Si fuera de Cristo, no hay vida para esta humanidad. Por eso, el que le pide a un muñeco está perdido. El que ora un pedazo de arcilla está perdido. El que le ora cualquier animal de esta tierra o hombre está perdido. Porque el único que puede dar vida se llama Jesús. Levanta las manos al cielo. Como Israel le dio las espaldas a Dios en su incredulidad. Pero subieron unos que creyeron, pero la mayoría se negaron a creerlo, a recibirlo. Entonces, como resultado, les vino esa terrible catástrofe, en la cual casi estuvieron erradicados de la tierra. Y empezaron a viajar por todas las naciones del mundo. Y sufrieron, hermanos, ellos sufrieron hasta en España. Sufrieron en todos los países del mundo. Esa gente es la que más ha sufrido sobre este planeta Tierra. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, hace un tiempo cuando se decían las noticias? ¿Cuáles noticias? Aleluya. Cuando se celebraba hace un tiempo, un mesecito atrás, se celebraba 75 años de Israel como nación. ¿Qué celebraban? Celebraban una victoria poderosa. Porque a punto de ser erradicado en los años de 1939, cuando Hitler tomaba Alemania, el poder en Alemania, y los nazis estuvieron a punto de matar y destruir y de erradicar a todos los judíos del planeta. Pero como ese pueblo siempre ha tenido la mano benéfica de Dios sobre él,
Esta bestia salvaje mató un promedio de, dicen los expertos, de 6 a 5 millones de judíos murieron en los campos de concentración y en las cámaras de gas. Se deleitaban los nazis matando a los judíos. Pero alabado sea la gloria de Dios, porque Dios tiene promesa, porque Dios tiene promesas para su pueblo. Estaba escrito en la bendita y poderosa palabra de Dios que Israel iba a resurgir como huesos secos. Iba a resurgir Israel de los escombros o de los sepulcros, porque a punto de ser erradicados, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, empieza la noticia mundial que a Israel se le está dando luz verde para volver a su tierra de natalidad. Empezaron a salir judíos hispanos de Centroamérica, de Sudamérica, de América, de Europa, hermanos de la India, de África, aleluya, judíos de Rusia. Salieron una gran comunidad de judíos de Argentina y de muchos países del mundo. Venían, hermanos, saliendo la gente a buscar, aleluya, la patria que Dios les había prometido. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Hay dos pueblos que Dios tiene. Tiene la iglesia, pero tiene a un pueblo llamado Israel. Alaba lo que él vive. Y ahí se cumplían las profecías textuales del profeta Isaías. En el capítulo 66, versículo 7. Veamos lo hijo que dice allí. Antes que tuviese de parto dio a luz. Y antes que le viniesen dolores dio a luz un hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Dice el profeta Isaías. Concebirá la tierra en un día. Nacerá una nación de una vez. Pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Cuando en el año 1948, el 14 de marzo, aleluya, están aquí los hermanos. El 14 de mayo, perdón, aquel hombre, el primer ministro de Israel, llamado David Ben-Gurión, levantaba en el parque, en la plaza de Tel Aviv, la bandera de David. Se levantaba en alto. Un pueblo sionista, hermano, salía de los escombros, a punto de ser erradicado. La promesa de Dios lo había alcanzado. Un pueblo iba a nacer en un día. ¿Quién hace nacer en un día? Solo Dios lo hace nacer. Una multitud de gente, hermanos, en la plaza de Tel Aviv celebraban el nacimiento de un pueblo, de un nuevo estado. Israel volvía a su tierra como Dios lo había dicho. ¿Cuántos levantan las manos al cielo? Alabe la gloria al Señor. Es cierto que ese pueblo es, hermano, Dios tiene tratos con ellos por elección. Pero también de ese pueblo, para la humanidad, Dios iba a enviar también al Mesías, al mundo. Porque Israel no creyó, entonces Jesús vino al mundo entero para salvar esta humanidad, para que el hombre se salve, para que el hombre reciba vida. Por eso el apóstol Pablo dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo. Está hablando del tiempo pasado, alejado de la ciudadanía de Israel. En otras palabras, no teníamos arte ni parte en la salvación, porque no era para los gentiles. Pero más cuando Cristo viene, hermanos, Cristo trajo salvación para la humanidad. Por eso es que la salvación no es solamente para los judíos, la salvación es para todo el mundo. Pero gracias a ese hombre llamado Abraham y gracias a esas promesas que Dios le hizo a ese pueblo, por ese pueblo vino la salvación al mundo. Por eso Cristo no es musulmán, Cristo no es budista, Cristo es el Hijo bendito de Dios, el que puede salvar al que está perdido, el que puede acercar al que está lejos.
No importa cuál es tu procedencia que tú tienes. No importa de qué grupo étnico tú vengas. No importa qué cultura es la que tú hayas vivido. En Cristo tienes vida eterna. Todo aquel que cree en el Hijo de Dios recibe la vida. No importa hasta qué nivel de pecado estés practicando. Alabe la gloria del Señor, porque esto no es para los judíos solamente, es también para la iglesia, el otro pueblo que Dios tiene. Porque Dios tiene un pueblo sobre este planeta Tierra, y este es el pueblo que hoy vive por gracia, que hoy vive por obediencia, que hoy no vive por elección, pero por obediencia vive. ¿Cuántos levanta las manos al cielo? Y por eso dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados, hechos hijos de Dios. ¿Cuántos levantan las manos al cielo? Por eso ahora usted puede disfrutar de esa salvación, porque Cristo pudo venir para acercar al hombre con Dios. Hermanos, qué lindo es saber que hoy el hombre puede acercarse a Dios. Alaba lo que él vive. Por eso dice que estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero Cristo vino. ¿Y qué es lo que Cristo utilizó para que el hombre fuera perdonado? Derramó su sangre. Murió en la cruz del Calvario. Y esa sangre trae limpieza. Por eso el que está bajo la sangre de Cristo está limpio. El que está bajo la sangre de Cristo está perdonado. El que se ha valido de la, aleluya, de la presencia de Cristo está limpio. No importa si tenía pecado de sodomía. No importa si practica pecado de lesbianismo. No importa si practica pecado de idolatría, de brujería. La sangre de Cristo lo limpia de todo pecado. Porque no hay pacto satánico que la sangre de Cristo no limpie. No hay pacto diabólico que la sangre de Cristo no rompa. ¿Cuántos levantan las manos al cielo? Cristo vive. Cristo vive. Es cierto que Cristo es judío, pero la salvación se la otorgó a la humanidad. Alaba lo que él vive. Veamos una metáfora que utiliza el apóstol Pablo en el capítulo 11 de Romanos y versículo 13 y 14. Quiero leerlos con ustedes ahí arriba. Romanos capítulo 11 dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Honro mi ministerio. Fíjense que a Pablo lo pusieron a qué cosa, a hermanos, a liderear y a predicarle a los gentiles. O sea que Dios lo utilizó para que los gentiles escucháramos el evangelio. Él llevó el evangelio por toda la parte del mundo de aquel tiempo. ¿Cuántos levantan las manos al cielo? Llevó el mensaje de salvación a la humanidad. Por eso usted que está aquí ahora y que tiene a Cristo, usted es salvo. Y ahora que tiene a Cristo en su alma, usted es libre de pecado. Ahora que tiene a Cristo en su vida, usted no tiene problemas ninguno. ¿Se acuerda que hace un tiempo usted no tenía control de su propia vida? Amanecía en la mañana borracho, seguía en la noche borracho. Pero el día que llegó Cristo, se fue el espíritu de borrachera. Se fue el espíritu del diablo que estaba en tu vida. Porque, alabe la gloria del Señor, porque el evangelio de Cristo nos ha dado poder, nos ha dado autoridad. Alabado sea la gloria de Dios. Por eso ahora como cristianos celebramos, hermanos, que somos pueblo de Dios. Vemos que dice Romanos 11, versículo 11, ahí mismo dijo, bajemos un poquito abajo. Dice la Biblia, digo pues, ha tropezado Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Al una vez Israel dejar de creer en Cristo,
Hermano, se le entregó el evangelio a los gentiles. Y los gentiles somos todos aquellos que no tenemos sangre israelita. Yo fui a predicar un lugar por ahí, un largo, y una hermana me dice: pastor, yo he descubierto que yo vengo, me dice, de la tribu de Leví, o de la tribu no sé de quién. Me dijo: hermano, yo he descubierto que mi apellido no es gentil, es judío. Y me dijo ella: hermano, yo me he dado cuenta que estoy bajo la bendición de Dios. Me dijo: porque soy judío. Yo le dije: ¿y eso qué? Yo estoy bajo la bendición de Cristo, que no soy judío, pero la sangre que limpia a un judío es la sangre que me limpia también a mí. La gente lo que habla es locura, hermano. Por eso hay mucha gente en las iglesias que trata de judaizar, de hacerse judío, mesiánico, cristiano mesiánico, pero ellos son gentiles, son locos, hermano. Eso es para los judíos. Nosotros tenemos a Cristo, el mismo que limpia a los judíos, los limpia también a nosotros. La sangre que se derramó por los judíos se derramó también por nosotros. La sangre que se derramó para ellos se derramó también para la iglesia. ¿Cuántos levantan las manos al cielo? Por eso el que está bajo la sangre de Cristo tiene poder contra el poder de Satanás, el diablo. Alabe la gloria del Señor en esta hora. Aleluya. Y esta iglesia está bajo la sangre de Cristo. Está bajo la sangre del nuevo pacto. Cristo vive. Al no creer los judíos, entró la salvación a los gentiles. Por eso usted ahora estamos en la gracia de Dios, hermano, porque los judíos no creyeron. Se le otorgó la salvación a los gentiles. ¿Cree que no es una victoria? Si usted está aquí, puede alabar al Señor conmigo. Alabe lo que Cristo vive. Por eso Pablo dice: lejos de la ciudadanía de Israel y de las promesas. Pero el verso 13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, vuelve a decir lo mismo, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Cuando el diablo escucha el poder que tiene la sangre, no resiste. Porque solamente hay una sangre que el diablo le tiembla. Es la sangre del Cordero de Dios. La que se derramó en el Gólgota. La que se vertió en el Gólgota para que nuestros pecados fueran limpios. El diablo que trae pensamiento para ensuciar tu conciencia, para decirte: estás derrotado, Dios no te escucha. Dile: diablo, se derramó precio de sangre por mí. La sangre me hizo cerca. Estaba perdido, pero ahora estoy agarrado. Antes estaba perdido, mas ahora estoy en las manos poderosas de Dios. ¿Cuánto levanta las manos al cielo? Por eso es que la iglesia disfruta de victoria. Porque no fue cualquier sangre que se derramó, sino la sangre del hombre perfecto. Aleluya. Cristo vive. Cristo vive. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Cristo vive. Una vez un hermano dice que él estaba reprendiendo un demonio de un joven. Y le gritó y le dijo: por el poder de la sangre de Jesús te va. El demonio gritó, dijo: no, no mienten esa sangre. Y él dijo: ¿por qué no? Y el demonio no contestó. Aleluya. Pero el demonio tiembla la sangre de Cristo. Cuando sientas tú que el diablo ha levantado no sé qué cosa contra tu casa, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. El Cordero de Dios tiene poder. Sangre que nos ha limpiado. Aleluya. La sangre que ha limpiado a los judíos que han creído en Él y que son mesiánicos ahora, es la misma sangre que nos ha limpiado a nosotros. Por eso, entre judíos y cristianos, de dos pueblos ha hecho un solo pueblo. ¿Cuántos levantan las manos al cielo? Por eso tanto los judíos pueden ir a la presencia de Dios por Cristo, nosotros podemos ir por Cristo. Hay gente que le dice a otro: hermano, ore por mí. Ore, es necesario pedir oración. Pero hay gente que se ha acostumbrado tanto como católico que piensa que Dios no lo oye. No, Señor. La Biblia que yo tengo y que ando aquí predicando, dice la Biblia, está escrito
Hebreos capítulo 10 y versículo 19. Escuchen este texto, ustedes, de que piensan, es que Dios no me oye, Dios no me escucha. Es que el hermano está más cerca de Dios. ¿Y por qué estás retiradito tú? Porque estás tragando pecado. Pero cuando reconoces esta gran verdad, así que, hermanos, dice el apóstol a los gentiles, teniendo libertad, es la libertad que Dios nos ha dado, que podemos ir ante la presencia de Dios a través del Hijo. Usted no necesita, hermanos, un intermediario, no. Usted puede ir ante esta Dios, hasta el lugar santísimo, para pedir el derecho como hijo. ¿Por qué? Porque se ha abierto un camino nuevo para entrar al Padre. A través del Hijo pueden ir los judíos y pueden ir los gentiles también, porque Cristo es vuestra paz. Levanta las manos al cielo. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Cuando tengo necesidad, no tengo que llamar a 4 ni a 5 hermanos, no. Me tiro de rodillas. Señor, aquí estoy en el nombre de Jesús. Y puedo entrar hasta el trono de la gracia de Dios. Y hay respuesta. Y de allá hay medicina. Si está enfermo, hay sanidad. Si tiene problemas, Cristo baja. Si tiene amasata, lava kenda, lava kaya. Si tiene una necesidad, ahí está la gloria de Dios. Porque puedo ir a hablar con Dios. Se quitó la pared de intermedio. Se quitó la pared que estaba, hermanos amados, estorbando. Yo puedo ir hasta donde está Dios. Y Dios me escucha. ¿Cuántos levantan las manos al cielo? Por la sangre de Cristo se ha accesado. Alaba lo que Él vive. Alaba lo que Él vive. Alaba lo que Él vive. Veamos qué dice el verso que sigue. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es su carne. Una vez que su carne fue, hermanos, rompida, fue lacerada, a través de su vida se abrió un camino al Padre. Pobrecito el religioso, porque el religioso tiene que ir a un pedazo de arcilla para que el pedazo de arcilla interceda por él, para que Dios lo escuche. La gente dice, ruega, Señora María, por nosotros los pecadores. Estos están más locos y más burros que a ver quién. ¿Para qué necesita María si el Hijo nos dijo que podemos ir hasta el lugar santísimo y podemos hablar con el Padre Celestial? Y una oración sincera cambia tu destino eterno, cambia tu vida para siempre, cambia tu vida familiar para siempre. Ir ante la presencia de Dios, hermanos amados, se cambia tu vida para siempre. Yo lo he dicho predicando, que eso es lo que no pueden explicar los de la ciencia de la física, porque ellos dicen un drogadicto que tiene muchos años practicando la droga, necesita un proceso de recuperación médicamente, diagnósticamente hablando. Y el que es drogadicto, dice la ciencia de la física, los que estudian el comportamiento del hombre o del ser humano, va a terminar drogadicto todo el tiempo de su vida. Mentira del diablo. Eso es lo que dice la ciencia de la física. Pero una oración poderosa en el nombre de Jesús saque ese espíritu de adicción para siempre. Se van los demonios que poseen ese hombre para siempre. Y después de la oración, cuando se levanta, está nuevo. Se le fue el diablo que lo llevaba a buscar droga de la más cara. Porque yo he dicho que el diablo es tan malo, porque el diablo a la gente que la saca de la iglesia le da negocios, le da trabajo, lo hace fructífero económicamente. Pero también el diablo le demanda, porque los hace comprar la droga más cara para poder vivir, el alcohol más caro, porque el diablo nada te da gratis. Pero más Dios cuando te bendice, dice la Biblia, que la bendición de Jehová es la que enriquece. Es la que enriquece, pero no añade tristeza con ella. Cuando Dios te bendice, Dios te bendice, se acabó. Alabe la gloria al Señor, porque Dios es un Dios de poder, porque Dios es un Dios de poder. Amigos que estás aquí en esta hora, Cristo es la respuesta para tu alma. Cristo es la respuesta para que te salve.
Cristo es la respuesta para que sea libre. Cristo es la respuesta para que las cadenas se quiebren. Cristo es la respuesta para tu enfermedad. Quizás los médicos te han tratado. Quizás los médicos te han dicho, vas a morir de este problema. Pero, aleluya, las llagas de Cristo sanan todavía. Eso es lo que la ciencia de la física se quedan perplejos. ¿Cómo Dios puede cambiar a un ser humano de un día para otro, de un momento a otro, hermano? Esos son los misterios del Evangelio. Por eso Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Oiga, ¿cómo lo vamos a avergonzar del que nos cambió la vida? ¿Cómo lo vamos a avergonzar desde que nos limpió con el poder de la palabra? ¿Cómo? ¿Cómo usted se va a poder avergonzar del que lo tiene parado en juicio cabal? Antes era un demente. Un hermano me dijo, mire pastor, yo era un loco. Si yo me dijo la gente, ni quería vivir ni estar al lado mío cuando yo andaba bajo los efectos de los vicios. Mas el día que me convertí, el Señor me hizo un manso cordero. Ese es el poder del Evangelio. Que lo escuche Satanás esta noche. Este es el poder del Evangelio. Aquí ha habido gente cambiada, transformada. Aquí han salido demonios en multitudes, porque Cristo todavía tiene poder. Esta iglesia celebra 13 años de victoria, porque Cristo la tiene de pie. Esta noche es día amasata lava kenda lava kaya. Este día es día de esta noche, es noche de Pentecostés para los cristianos. Alaba lo que Él vive. No podemos callar lo que Dios ha hecho. Esta noche es noche para el milagro que tú estás pidiendo. Alaba lo que Él vive, porque Cristo no está muerto. Él es el león de la tribu de Judá. Su palabra es poderosa. ¿Cuánto levantan las manos al cielo conmigo desde arriba? Alaba lo que Él vive. Alaba lo que Él vive. Por eso la Biblia dice que Cristo es nuestra paz. Porque de ambos pueblos hizo uno. Los judíos no se salvan por ser judíos. Se salvan por creer en Cristo. Ahora es nuestro deber orar por ellos. Para que conozcan a Cristo y se salven. Porque ahorita, hermanos, el trato de Dios no es con Israel directamente para salvación. Es con los gentiles. Pero el tiempo de los gentiles se va a acabar. Pero el tiempo de la gracia se va a acabar. Dos pueblos, pero ha hecho uno de los dos pueblos. Pero cada uno de estos pueblos tienen promesas diferentes, cada uno de ellos. Porque a la iglesia Dios la está tratando hoy. Porque este es el tiempo de la iglesia. Porque este es el tiempo, esta es la plenitud de los gentiles. Hoy es el tiempo para que los gentiles se salven. Y una vez que los gentiles se hayan salvado, Dios se torna al pueblo de Israel para volver a tratar con ellos. Romanos capítulo 11, versículo 25 y 26. Tiene que entrar primero los gentiles, pero luego Dios tiene tratos preferenciales con su pueblo Israel, con los que estén vivos cuando la iglesia se vaya. Porque quiero, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Una vez que los gentiles hayan entrado en la plenitud que Dios ha abierto a través de la vida de Cristo y la salvación del mundo por Jesucristo. Cuando los gentiles hayan entrado, quiere decir cuando la puerta del Evangelio se cierre. Porque la puerta del Evangelio se va a cerrar. Amigos que están aquí en esta noche, se puede cerrar esta noche. Si esta noche tocara la trompeta el ángel en el cielo, el arcángel, la iglesia desaparece y la puerta del Evangelio se cierra. Ahí se cumplirán textualmente las palabras del Mesías. Estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado.
Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Ese será el día de la separación de las familias. Porque no todos los cristianos se van. Porque en la iglesia tenemos cristianos, pero son traga pecado. Hasta brujos tenemos metidos en las iglesias que practican la ouija. Mira, hijo del diablo, si estás metido aquí en esta noche, arrepiéntete. Si todavía estás practicando y estás practicando todavía la prueba del puro, esta es la noche para que le pidas perdón a Dios y el Señor rompe ese maldito pacto satánico que estás haciendo. Levanta las manos al cielo. Porque mi Cristo no está muerto, está vivo. Porque mi Cristo no está muerto, está vivo. Porque mi Cristo no está muerto, está vivo. Dijo, yo soy el que estuve muerto, pero es que vivo. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. Cristo es el que tiene el poder de la vida y de la muerte. Alaba lo que Él vive. Por eso esta noche, si estás aquí en esta noche y estás practicando pecado, arrepiéntete. Porque esta noche se quiebran los pactos satánicos en este lugar. Cristo vive. Cristo vive. La iglesia levante las manos al cielo. La plenitud de los gentiles tiene que entrar. Y de ahí se cierra la puerta. Pero dice el verso 26. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. ¿Saben, hermanos? Pobrecito ese pueblo. ¿Saben por qué? Porque ese pueblo está dividido en cuatro grupos. Están los judíos cristianos que ya creyeron en el Mesías. O sea, creyeron en Cristo. Están los judíos liberales, los que practican su religión a su manera. Están los judíos ortodoxos. Estos son los que hacen guardia en el muro de los lamentos las 24 horas. Unos se quitan, unos se exponen. Y estos están orando para que Dios les mande al Mesías. Porque ellos no creen que Jesucristo, el Hijo de Dios, es el Mesías. Ellos dicen Jesús es un profeta. Jesús era un buen rabino, maestro rabino. Eso es lo que ellos dicen porque están ciegos. Porque tienen una ceguera en sus ojos. Mas a ellos no se les reveló el Mesías, mas se los reveló a nosotros. Por eso usted siéntase privilegiado que ahora es cristiano. Porque mientras ellos esperan al Mesías, la iglesia celebra la victoria con Cristo. Mientras ellos esperan al Mesías que venga, pero ¿cuál es el Mesías que ellos están esperando? El anticristo que va a venir a sus propias tierras. Porque serán engañados. Pero la iglesia tiene al Mesías. Porque hace 2000 años visitó esta tierra, este mundo. Según la Biblia dice, era hijo de María, pero solamente por carne, porque fue por obra del Espíritu Santo. Porque el Mesías no se puede decir que María es madre de Dios, porque Dios no tiene madre. Pero era madre del Hijo de Dios que había nacido en su vientre, pero Jesús es Dios mismo. Por eso están aquí los hermanos y pueden alabar a Dios conmigo. Pero ese Mesías ya vino, gente que me está viendo. La gente no creyó en Él, pero habemos unos que hemos creído. El mundo sigue creyendo en el Mesías. Y ese Mesías que vino, se fue, murió en la cruz del Calvario, entregó su vida por el mundo, pero también vendrá muy pronto para levantar a la iglesia. Está la iglesia aquí, levante las manos al cielo. Por eso Israel lo esperan todavía guerras, lo esperan muertes, lo esperan catástrofes terribles, terribles, terribles. Ahorita todavía lo que va a sufrir es otro poco más, según las profecías. Pero viene el tiempo más caótico que todavía le falta vivir. Y se va a cumplir textualmente la palabra. Mateo capítulo 24. Y versículo 15, todavía este pueblo le falta sufrir, porque a diferencia del pueblo que es la iglesia, Israel va a pasar la gran tribulación, no la iglesia.
Porque la iglesia se va con el Mesías. La iglesia se va en el arrebatamiento. Pero Israel, el otro pueblo, sí pasará la gran tribulación. Mateo capítulo 24 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Y ay de las que estén encinta, de las que críen en aquellos días, porque será imposible poder correr. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Está hablándole a un judío ortodoxo. ¿Por qué, pastor? Porque el judío ortodoxo prefiere que lo maten, que lo promeen, pero no quebrante el día de reposo. Mejor que lo maten, pero no se va. Oren para que su vida no sea en día de reposo, porque mejor prefiere que lo asesinen, pero no se va, no lo quebranta. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Porque si aquellos días, dijo el Señor, no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Esta profecía ya se puso en cumplimiento parcialmente. Porque dicen los expertos que desde el 2011 para acá, el eje giratorio de la Tierra se movió una millonésima de segundos. Y dicen los expertos que cuando se movió, entonces los días no duran 24 horas, porque los días duran menos. Y usted y yo corroboramos lo que están diciendo. ¿Por qué? Porque amanece y luego oscurece y los días se van volando. Ya este panorama profético está preparado para los tiempos de la gran tribulación. Están preparados para los tiempos cuando Israel va a descubrir que el anticristo no es el Cristo, es el Mesías. Y van a empezar a huir a los desiertos y van a sufrir de una manera atroz y terrible. Todavía le falta sufrir lo peor a este pueblo. Pero no a la iglesia. A la iglesia le ha preparado un día especial. El arrebatamiento. La iglesia se va de esta tierra. La iglesia entra en plenitud para salvación. Por eso predícale a tus familiares, háblale a tu madre. Si queda muy poco tiempo, las profecías se están cumpliendo. Han hecho estudios en el tiempo, los días no duran 24 horas. Es porque estamos en la profecía, en el reloj profético de Dios. Y si hoy no te salvas, amigo, ya no te puedes salvar. ¿Por qué? Porque este es el día que Cristo viene. Si viene hoy, esta noche, puede venir mañana, puede venir el otro mes, puede venir el otro año, no sabemos. Pero Cristo viene, si estás seguro, es que Cristo viene. ¿Cuánto levanta las manos al cielo? Alaba lo que Él vive. Pero dice la Biblia que otro benefactor que hizo Cristo en la cruz es que reconcilió con Dios a ambos. Por eso usted puede gozar ahora, hermanos, porque tiene amistad con Dios. Esa amistad que el hombre no tenía, hoy la tenemos con Dios. Alabe lo que Él vive, que Él está aquí. Por eso el hombre hoy puede tener esa amistad que no tenía. Cristo, hermanos, ha hecho que el hombre que era enemigo de Dios, ahora es amigo de Dios. Antes éramos enemigos, ahora somos hijos. Antes éramos extraños, ahora somos su pueblo. Porque ahora por el que Él se está moviendo es por la iglesia. Por Israel todavía no, pero por la iglesia sí se está moviendo. Por eso es que la iglesia es tan poderosa que la iglesia es la única entidad sobre esta tierra que el diablo no puede gobernar. El diablo puede tomar la cabeza de todos los inteligentes del mundo, pero no puede tomar la cabeza de los espirituales, porque sobre ellos está el Espíritu de Dios todavía. Dice, hermano, se ha comprobado bíblicamente que el anticristo ya está por allí, según los estudios que se han hecho.
que el anticristo ya está por allí, que el espíritu que va a poseer al anticristo, que sale del mismo infierno, según Apocalipsis capítulo 13 verso 1, ya está por allí, y que se va a personificar a tomar la vida de un hombre, pero no se puede manifestar porque todavía aquí está la iglesia. Hermanos, tan poderosa es la iglesia que Cristo dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Tan poderosa es la iglesia que el brujo que vive cerca de tu casa se tiene que mover de tu casa. Ay, pastor, está un brujo viviendo cerca de mi casa y tengo nervio. Estás loco. El que tiene que tener nervio es el brujo, porque el Dios de nosotros le pisó la cabeza a la serpiente. Abasabalaya. El Espíritu Santo levanta las manos al cielo. No, pastor, es que no puedo dormir porque dicen que me está haciendo brujería la suegra. Y has olvidado que el que hizo la paz del hombre con Dios nos ha dado victoria contra el reino de las tinieblas. Él dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Por eso cuando se empieza a cantar y adorar, los malditos demonios empiezan a huir. Cuando se empieza a adorar y a cantar, la enfermedad se va de los cuerpos. Abasaba la vaquita, la vaquenda. Se van los poderes diabólicos. Cuando se empieza a cantar, la enfermedad empieza a salir y Cristo empieza a sanar. ¿Cuántos levantan las manos al cielo? Él está aquí en esta noche. Él está aquí en esta noche. Él está aquí en esta noche. Porque el anticristo ya puede estar por allí, pero todavía no puede manifestar su poder, porque la iglesia tiene más poder que él. Porque la iglesia no tiene poder como las bombas atómicas que dice Irán que tiene, pero tiene más poder que las bombas atómicas que tiene Irán. Porque alabe la gloria al Señor. Esto es lo que me agrada tanto de Dios, que para los que están la noticia, escuchen esta palabra. Los que dan la noticia son tan ciegos, estos hijos del diablo, que ellos mismos están dando la noticia de la protección benéfica de Dios con Israel y no lo reconocen. Dicen que ese misil que se tiraba para que pasara la cúpula de hierro antimisil que tiene Israel, no, ni siquiera pegó en la barrera, no, sino que cuando lo dispararon en el satélite de arriba del dron, se muestra que el misil se dio vuelta. Increíble. Pero hermanos, ellos están dando la noticia, estos perversos, pero no se dan cuenta que hay un Dios que vive. Ese misil que iba para adentro de Israel se dio vuelta. Dicen ellos, no entienden cómo pasó eso. Decía un reportero de España: es imposible, no entendemos. Se dio vuelta así. Y se fue al parking del hospital de los enfermitos, que no duele lo que pasó. Pero ellos dicen: esto pasó y no entendemos. Es que ustedes no lo entienden, perversos que me miran. Pero nosotros sí lo entendemos. Porque Dios dijo: el que me toca a Israel, toca a la niña de mi ojo, dijo Dios. Eso es lo que la gente no entiende. Dios tiene dos pueblos, tiene Israel y tiene la iglesia. Y la iglesia también es intocable. El diablo no puede tragarse a la iglesia, porque la iglesia tiene más poder que los demonios, más poder que Changó, más poder que los espíritus inmundos. Ay, abasabalaya. El poder del evangelio es más grande que todas las cosas. Siento el poder de Dios en esta hora. Por eso no temas, iglesia. Por eso no temas, iglesia. Por eso no temas, iglesia. Mira el poder de Dios que está allí ahora. No temas, iglesia, porque Dios nos ha dado victoria. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Por eso es que a Dios no lo entiende la gente. Pero es que a Dios no hay que entenderlo. A Dios hay que amarlo. A Dios hay que obedecerlo.
A Dios hay que tenerlo en el corazón, porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Porque si Dios es por tu familia, ¿quién contra tu familia? Te pueden diagnosticar problemas cerebrales, problemas en el corazón. Todavía Cristo está con la iglesia. El diablo ha querido destruir la iglesia, pero no ha podido. Ha querido destruir a Israel, tampoco ha podido, porque Dios está con nosotros. Alaba lo que Él vive. Alaba lo que Él vive, alaba lo que Él vive. Ya estamos terminando. Alaba lo que Él vive en esta noche, alaba lo que Él vive. Pero esta noche es una noche de victoria. Esta noche es una noche de poder, es una noche de poder. Es una noche donde Dios sana los cuerpos. De traernos la paz, también nos dio entrada al Padre por un mismo Espíritu. El Espíritu Santo que reciben ellos es el mismo Espíritu Santo que recibe la iglesia. Porque la iglesia tiene el poder del Espíritu Santo. Por ese Espíritu que Dios derramó en la iglesia, ellos entran, pero también nosotros entramos. Por eso es que cuando usted le dice, hermano, yo soy judío, yo soy de Jesucristo. Aleluya, porque judío, dice Pablo, no es el que es hecho en lo que es la carne, no, judío es el que es hecho en el corazón. ¿Por qué? Porque adentro de nosotros también Él puso su Espíritu Santo. Él es, porque hemos venido para poder celebrar la victoria de Dios, no la nuestra. Es la victoria que Dios nos ha dado. Es la victoria que Dios nos ha dado. Es la victoria que Dios nos ha dado. Una hermanita se me acerca el domingo y me dice, Pastor Iván, quiero testificarle algo, dígame. Me dice, cuando usted dijo que los que tenían problemas en las vías urinarias, me dijo, yo también estaba terriblemente grave, pero ese día la enfermedad desapareció de mi cuerpo. Yo creí que Dios había hablado y era la palabra para mi sanidad. Es que Dios es así, hermano. Y me voy a otro hermano y me dice, Pastor, un hermano recibió, mientras lloraba por la diabetes, sintió como un fuego cayó sobre su cuerpo hacia adentro. Y me dijo, gente que viene a la iglesia llegando, reciben más que nosotros. ¿Qué pasa? Porque tú eres tonto, no te quieres meter en el fuego de Dios. Hermanos, es que esto es para los que creen. Tú eres pueblo de Dios, lavado por la sangre. La sangre que lavó a los judíos es la misma sangre que nos lavó a nosotros. El Cristo que murió por todos los judíos murió también por todos los gentiles. Levanta las manos y alábalo. Ponte de pie conmigo, todo mundo de pie levantando las manos al cielo. Yo quiero orar por ti en este día de aniversario, para que Dios sane tu cuerpo, para que Dios haga un milagro sobre ti. Ahí está el poder y la autoridad de la palabra. Todo el que necesita a Jesús,